Buenas tardes o buenas noches. No lo sabemos porque estamos aquí en Tabacanal. Tabacanal es un sitio intemporal, completamente, es una burbuja del tiempo, pero aún así tenemos noticias. Estamos en Guerrilla News y tenemos las tres noticias que hemos seleccionado para esta semana. La primera de ellas trata sobre la ley Sinde. Sinde, por si no lo sabéis, es el apellido de una ministra de este país. Y esta señora ha puesto una ley en funcionamiento que ha sido rebatida en el Congreso. Esta ley concretamente toca el punto del copyright, el copyleft y todo este asunto. Bueno, nosotros estamos aquí en Tabacanal, hemos hecho un activismo a favor de que esta ley no salga adelante y podéis verlo en damoslelacara.net. Pinchar ahí y nos veréis nuestras acciones en contra de esta ley que ha sido un fracaso y seguirá siéndolo mientras no la cambien o mientras no hagan otra forma de estructura industrial para que todos los contenidos audiovisuales, culturales, novelas, etcétera, etcétera, toda la cultura pueda circular de una forma más saludable entre todos los ciudadanos. Bueno, cambiamos de tema. La próxima semana también se van a negociar con el Ministerio de Cultura la continuación de este proyecto que tenemos aquí, que es la Tabacalera. Se va a intentar conseguir una prórroga, a ver por cuánto tiempo más se puede conseguir, pero bueno, en principio las perspectivas son buenas y son halagüeñas. ¿Por qué? Pues muy básico, estamos en crisis, no hay dinero y esto sale muy económico. En fin, quien no quiera negociar algo así es que es tonto o es tonta. Bueno, cambiamos de tema. Tema social. ¿Qué pasa cuando un padre tiene que arreglar las discusiones de sus niños pequeños? Tiene que hablar con ellos, tiene que explicarle las cosas bien, esto se hace así, no le pellizques a tu hermano, haz esto así, a tu hermana esto, ta, ta, ta. Bien, en la tabacalera somos muchos, y como somos tantos hay conflictos, y hay conflictos dentro de los propios grupos, entre personas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pueden resolver todos esos conflictos? O si una persona se siente acosada, o se siente mal trabajando con otras personas, o que no funciona bien, o tiene problemas, ¿qué puede hacer? Pues irse a la asamblea de todas las asambleas, de todas las asambleas asamblearias, ahí vas a llegar. ¿Esa asamblea sabéis cómo se llama? Se llama Asamblea de Tema Social. Bien, ahí habrá unas personas que te escucharán y tú al cabo de ¿cuántas tomas de palabra puede ser? Ponle 16, por ejemplo, a la 16 vez podrás hablar y exponer tu tema y ellos te ayudarán porque entienden de este tema, ¿vale? Ya sabéis, si no sabéis entenderos en la tabacalera y no sabéis hablar entre vosotros y no tenéis esa capacidad, pues tenéis que ir al tema social de la asamblea, que ahí hay una gente que os van a tratar muy bien. No os van a poner camisa de fuerza, tranquilos, pero por lo menos os van a escuchar y van a intentar resolver ese conflicto de alguna manera. Bien, vamos a pasar a unas noticias curiosas, vamos a hacer la sección de noticias curiosas. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez a qué velocidad sale el aire por la tráquea cuando se hace un estornudo? No, ¿verdad? Bien. ¿Os imagináis el ave? ¿El ave a cuánto circula? ¿300 kilómetros por hora? Más o menos, por ahí. Bueno, pues el aire que sale por la tráquea cuando se hace un estornudo sale a unos 300 kilómetros por hora. La tráquea se dobla internamente y se pone en forma de U, de forma que el aire sale más fuerte. O sea que cuando estornudéis, por favor, no paréis un tren de 300 kilómetros por hora y dejad que salga todo fuera. Hombre, si hay gente alrededor, lo siento mucho por ellos, pero es mucho mejor la salud que las formas. ¿Bien? Vamos a ver otra noticia curiosa. Sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano dicen que es capaz de generar de un 60 a un 70% de medicinas propias para curarse. Curioso, ¿no? Imaginar cuando salís de copas. A lo que se expone el cuerpo con tanto humo, tabaco, drogas, alcohol, cachondeo. ¿Cuánta medicina está generando el cuerpo en ese momento y al día siguiente? Bueno, lo del día siguiente os lo puedo decir, no hay remedio. Los científicos han intentado investigar cómo resolver la resaca y por lo visto no tiene solución. Pero bueno, que sepáis que el cuerpo humano genera entre un 60 y un 70% de medicinas, así que ya sabéis, nos podemos liberar de las farmacéuticas si nos lo montamos bien.
Y bueno, vamos a cambiar de tema. Otra cosa del cuerpo humano, sobre los músculos. ¿Cuál es el músculo más potente del cuerpo humano? No, ese que estáis pensando algunos o algunas no es. Porque eso no es un músculo. Eso es una esponja. Pero bien, el músculo que realmente, el músculo más fuerte del cuerpo humano, puedes pensar, dices, ¿dónde puede estar ese músculo? Aquí. Muchachos y muchachas, este es el músculo más potente. El que mejor habla, el que mejor acaricia, el que mejor besa, el que mejor sabe, el que mejor gusta. ¿Quién no ha probado lengua? Bueno, cambiamos de tema. El hambre. ¿Qué produce el hambre en el mundo? El hambre. ¿Por qué hay que generar hambre en el mundo? Pues muchos científicos han investigado sobre el tema del hambre y han llegado a la conclusión de que el hambre produce creatividad. Bien, eso me lo decía mi abuela también. Decía que el hambre era muy lista. Tener que ser científico para llegar a esta conclusión, la verdad es que me parece un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, cambiemos de tema. Bien, aquí vamos a hacer lo que hacemos en todos los programas. Quiero que salga el realizador a que me aclare esta noticia. Por favor, ¿me puedes aclarar la noticia número 5? Usamos 17 músculos. Vamos al realizador. Para sonreír. Bien, habéis escuchado la voz del realizador. Utilizamos 17 músculos para sonreír. Muchos, pocos. La verdad es que son bastantes, ¿eh? Son bastantes músculos para sonreír. Y 43 para... fruncir el ceño. Para fruncir el ceño. Fijaros qué cosa tan curiosa, 17 músculos para sonreír y 43 para fruncir el ceño. Si tenemos que aplicar todo lo que están aplicando estos mandamases del FMI, todos estos de la economía para ser lo más, digamos, rentables posibles y económicamente posibles, ¿qué tendríamos que hacer los seres humanos para ser más rentables en nuestro esfuerzo físico? Sonreír siempre, por favor. Evidentemente son 17 músculos en cuenta de 43, ¿no? ¿Quién no va a sonreír? Por favor, yo lo hago. Bien, y vamos a pasar a la última de las noticias, que siempre, nuestra noticia siempre está con Rusia. Rusia la tenemos en el corazón, ya sabéis. Y os vamos a hablar de un pueblo de Rusia que se llama Verkhankaskyi, en Siberia. No sé si lo he pronunciado mal o bien, pero bueno, ahí está puesto. Se le va a colocar una placa conmemorativa para el científico Sergei Kolavik, que registró el 15 de enero de 1885, ahí donde lo veis, la temperatura de menos 67,8 grados centígrados. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Bien, este pueblo fundado por los cosacos fue una fortaleza en 1638. Fijaros el frío que haría allí y los cosacos qué harían ellos solos. Pero bueno, esas son otras historias guionizadas que contaremos en otro momento. Pero bueno, con 1.400 vecinos. Las escuelas en este lugar, concretamente ahora mismo, sí, ahora son 1.400 vecinos, es un pueblito que está por ahí, por Siberia. Las escuelas normalmente cierran sus puertas cuando alcanzan los menos 56 grados, para que veáis. Cuando dicen, hoy hay menos 56 grados, hoy no hay colegio. Imaginaros cómo funciona allí el personal. Bien. Pues en este pueblo sueñan con convertirse en un destino turístico y yo creo que lo van a conseguir porque la ilusión es muy fuerte. Buenas noches, buenas tardes, hasta la próxima.